John, empieza a pasar. Bai. John, egunon. Egunon. Bueno, suposatzen dut azkenengo partidua naiz eta garaipenik lortu ez gertatutakoa, joko onak, zelan amaitu zen eta barrek, ba, horrek indarra emon deutzola taldeari. Bai, argi dago, ez. Bartzelonan kontra ba partidua, ba, naiz eta irabazi ez, ba empatea Bartzelonan kontra, ba, nik ustote ona dala, ganera... Ba, egin gendune jokoa da, ba, itxuragaz, ba, nik uste bat, ba, posik egoteko moduko dala, ez? Dana dala, zenbakiak begiratute, azken jardunaldietan hor badau kontra esan bat, ez da, lau partidu on jokatu, baina punto bi bakarrek lortu. Bai, argi daue, naizta partidu onak, ba, egin dugu zen, ba, bakarrik punto bi lortu egin dugu zela, ez? Da, bueno, ba, nik uste dut, ba, oirroin barikuen, ba, jokon hori, ba, puntuetan, ba, bastakit puntuetara, ba, trasladu aldogun. Amabos puntu jokoan, bos jardunaldi, zazpi puntuko aldea, zela nik usten dozu, azken txampa hau? Bueno, inbar duguna da, ba, barikuen, ba, irabazi, ez? Oine denboraldi, ba, maieran, ba, behan dauzen ekipuak, ba, ba, nik ustez puntuak atarako da hori esela, da gukin behar duguna da, ba, aliketarinen, ba, partiduek irabazi, ez? Nik uste dut, barikuko partidu irabazten badugu, ba, nik, lasaitasun, ba, puntetxu bat izango zala, baina, bueno, igual horregaz izan izango niko ez, baina, bueno, nik uste dut, ba, barikue izan behar dela, ba, lehenengo partidu. Partidu honek antzandia doko, A Coruñan jokatutakoagaz, Celta irabastetik dator, sekulako giroa egongo da, balaidos beteta, eta zuek Riazorren oso maila ona emon zen duen, nahizta hanbe bagaraipenik lortu ez. Bai, argi dago partidu gatxe izango dela, ez, eurek ba, oin ondo dabiz, da partidu oso gatxe izango dabea, bueno, gube bai ondo jolazazen gabiz, da berba, iru puntuek lortu edo zen. Bueno, Jon, ez dakit, personalki ze balora zinio iten dozun, denboraldi honen inguruen, sartun da urten ibili zara, aspaldiko partiduetan titular jokatzen zabiz, maila ona emoten, ze irakurketa iten dozu? Bueno, ba, aurten ez da izen urte errazan iretzako ez, ba, ez naz izen, ez naz egon jolazten beti, da bueno, hine azken partidotan ba, aukera okin dut ez, da nik usteetan nahiko ondo bilina zela, da bueno, ba, postasun aportxu bet ez, denboraldi bukara honetan, ba, ondo sentitzen nik usteot importantea dela. Mi esker. Jon, egunon. Egunon. Antes que nada, tu valoración del partido frente a Barcelona, que se te dio más suelto, no más confiado. Sí, bueno, yo me encontré bastante bien, ¿no? Sobre todo en defensa, ¿no? Mi participación ofensiva pues no fue muy buena, ¿no? No tuve la oportunidad de atacar mucho, pero bueno, y en defensa me encontré bastante bien y creo que hice un buen partido, ¿no? Cuando veis una jugada como la de Messi, entre vosotros, ¿qué comentáis o qué decís después del partido? Bueno, pues es el mejor jugador, ¿no?, del mundo, ¿no? Y uf, es muy difícil para darle, ¿no? Porque está entre tres jugadores y aún así sale y mete donde parece que no hay hueco, ¿no? No, yo creo que no se puede hacer más. De cara al partido de frente al Celta, parece que van a tener tres bajas, quizás dos. El Celta juega de una manera un tanto alegre. ¿Qué tipo de partido prevés? Bueno, yo creo que va a ser un partido complicado, ¿no? El Celta va a salir a por todas, necesita los tres puntos como sea, pero bueno, nosotros también, ¿no? Necesitamos ganar algún partido y todo pasa por el viernes, ¿no? El viernes tiene que ser el primer partido que ganemos y a ver si tenemos suerte. ¿Crees que el equipo no echa en falta, pero sí el juego que hace Herrera en el centro del campo lo puede echar de menos? Bueno, está claro que Herrera es un grandísimo jugador y que nos aporta muchísimas cosas en el centro del campo, ¿no? Pero
pero bueno, tenemos jugadores que pueden jugar en su puesto que lo pueden hacer muy bien, ¿no? Puede jugar, no sé, Iturraspe como Muniain o como cualquier otro que lo puede hacer igual de bien. Comentabas antes en Euskera, John, ¿cómo has vivido un poco ese entrar y salir del equipo, ¿no? Está siendo una temporada diferente y difícil para ti en ese sentido. Sí, está claro, ¿no? Al final, pues esta temporada no está siendo pues buena para mí, ¿no? No he tenido mucha continuidad y bueno, pues ahora los últimos partidos pues estoy pudiendo pues disfrutar de jugar y de jugar pues y de no hacerlo mal, ¿no? Me estoy encontrando bastante bien y bueno, pues después de esta mala temporada, pues bueno, por lo menos si pudiese pues acabar bien, pues yo creo que sería algo positivo. ¿Hasta qué punto te han afectado las molestias de pubis o las tienes ya totalmente olvidadas? No, la verdad que estoy bien, no tengo ni un tipo de molestia y bueno, espero que siga así. No sé si haces cuentas, pero bueno, son tres jornadas las que vienen ahora contra los tres últimos clasificados, donde aunque no se dé todo bien, debe quedar un poco ya certificado, ¿no? El final del sufrimiento para el equipo. Sí, está claro, ¿no? Ahora nos vienen tres partidos con tres rivales que están abajo y tenemos que ganar, ¿no? Pero bueno, como he dicho antes, todo pasa por el viernes y si ganamos el viernes yo creo que nos daría un puntito de tranquilidad para de cara a los siguientes partidos. Lo contrario sería realmente preocupante. Estaríamos hablando de un lunes complicado. Sí, está claro, ¿no? No pasa por nuestra cabeza, ¿no? El perder el partido contra el Celta, ¿no? Sería pues una tragedia, ¿no? Si perdemos contra el Celta ya se nos acercan más y de cara a los siguientes partidos pues nos tocaría jugar pues con el culo preto. John, una cosa. El hecho de que, bueno, se ha visto durante este tiempo que no te iban demasiado bien las cosas, que el cuerpo técnico estaba súper encima tuyo, incluso se veía en los partidillos que jugabas contra el Atleti, siempre tenías ahí a Bonini, a otro tal. Eso, por un lado se puede agradecer, pero también te llega a veces a obsesionar, porque al final tú ya el año pasado ya hiciste una buena temporada y parece como que se te necesitaba recuperar anímicamente, ¿no? Bueno, yo creo que ayuda, ¿no? Que cuando estás entrenando, que tener a alguien encima, yo creo que ayuda, ¿no? Al final te exige más en los entrenamientos y lo de los entrenamientos luego se plasma en los partidos, ¿no? O sea que estoy muy agradecido pues, al cuerpo técnico pues por todo, por la ayuda que me está dando. Si no hay más preguntas, mañana el entrenamiento a las 10 a puerta abierta aquí en Lezama.